relacionada con la disposición reformatoria y una observación eh, relacionada con la disposición transitoria. La comisión, luego de realizar un análisis eh, detallado de, de las observaciones presentadas y luego de un análisis técnico, con mucho sustento técnico, pues resolvió recomendar que eh, nos ratifiquemos en siete de las eh, objeciones presentadas por el Ejecutivo y dos, eh, nos allanemos a la objeción presentada por el Ejecutivo. Debo, debo comentarles que, eh, si bien aparentemente pues, la objeción presentada por el Ejecutivo es, es un veto sencillo, quizás un veto medio inocente, pero eh, sí debo decirles, eh, colegas eh, legisladores, pues, que eh, hay temas de fondo. Hay temas de fondo que obviamente merecen un análisis detallado, un análisis técnico, un análisis de ingeniería con el fin de tramitar adecuadamente esta última etapa de este proceso de ley importante. En definitiva, pues, eh, digamos, en la objeción parcial eh, con este veto, vuelvo a repetir, inocente entre, entre comillas, pues eh, se buscaba minimizar los efectos de la ley, es decir, convertir a, a, a esta ley eh, en letra muerta. Y creo que eh, no conviene, pues, luego de todo el trabajo que se ha hecho, y no conviene sobre todo porque esta ley tiene un gran objetivo cuidar el medio ambiente, cuidar que no se contaminen nuestros ríos, nuestros mares, que usemos adecuadamente los recursos, que usemos adecuadamente un material que ha revolucionado al mundo, como es el plástico. Usemoslo bien, pero no abusemos de, del plástico. Busquemos esos nuevos conceptos de la economía circular en la que nos permiten pues reutilizar, reducir y al final reciclar los materiales que usamos para dejar de lado esa... Esa economía lineal en la que extraemos de, de nuestro planeta pues, los recursos, fabricamos, construimos, usamos y desechamos. El planeta no puede seguir soportando es, esta práctica y es por eso que esta ley es parte de, de esos conceptos de economía circular. Vamos revisando ya con algún detalle eh, cada una de las opciones y las ratificaciones que se hicieron al interior de la comisión. Vuelvo a recal recalcar todas las observaciones que. Eh, fueron realizadas y las recomendaciones que planteamos ahora pues tienen un sustento técnico, un sustento adecuado pues en función de todo el contexto de la ley para que guarde la estructura necesaria para que la ley en, en definitiva eh, pueda ser aplicable y sus resultados. Con relación a, al, a la primera cuestión del artículo 6 pues se plantea la ratificación. En el proyecto aprobado eh, sí existen definiciones del INEM. El, el argumento que plantea el ejecutivo es de que deberíamos, en todas las definiciones eh, que constan para poder eh, comprender los términos que están en la ley, pues deberíamos recurrir a las eh, normas eh, técnicas del INEN. Y así se lo hizo. Obviamente hay ciertos, eh, ciertas definiciones que tienen que tener alguna aclaración para que se cumpla el objetivo de una ley. Una reg un reglamento técnico, una norma técnica, tiene su propio objetivo, que es, no sé, para ensayos, para fabricación, pero ya una ley tiene otros objetivos. Pero inclusive en esto, pues nosotros observamos que en varias de las eh, definiciones eh, que nosotros sí eh, cogimos la norma INEN, el Ejecutivo nos manda otro tipo de definiciones. Eh, además, eh, observamos que en la objeción incluyen términos que no son utilizados dentro del proyecto de ley. Eh, hay un tema que es de fondo en la definición. Cuando se define el tema de biodegradable planteada eh, en la ley, haría que si es que nos eh, allanamos en, en la objeción pan, eh, planteada por el Ejecutivo, la ley perdería su objetivo, porque aquí está claro que eh, se define biodegradable y para definir biodegradable la ley considera que debe considerarse eh, que el material se pues, eh, degrada en 24 meses. ¿sí? Se biodegrada en 24 meses. Y el Ejecutivo elimina, ¿no es cierto?, justamente ese plazo. En definitiva, si podemos revisar cualquier plástico, al final se termina degradando, se termina biodegradando. Es decir, prácticamente eliminaríamos el concepto de los plásticos de un solo uso. Este es un tema de fondo con relación a este tema. Por eso es que eh, hemos eh, considerado que debe ratificarse. Con relación al artículo 9, eh, la, la experiencia internacional eh, ha mostrado que una de las mejores señales... Para cumplir justamente el primer objetivo que busca cualquier ley de economía circular, que es la de reducir el uso de, de los diferentes materiales y de los diferentes objetos, pues es una señal, ¿no es cierto? En el que las eh, fundas plásticas, los objetos plásticos tengan su precio. O sea, eh, el tema de eso de regalar estos elementos, pues obviamente genera una, un incentivo negativo en el que pues recibo y luego desecho. Eh, plásticos que se utilizan en muy poco tiempo. De este tema voy a, voy a, a profundizar después eh, con el fin de dejar eh, los mejores elementos para que tomemos la mejor decisión al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Me, me paso al artículo 10, eh, también se propone ratificación, se considera eh, que eh, limitar las excepcionalidades, eh, las yo les decía, pues el ejecutivo más bien, eh, eh, la ley le convierte con muchas excepciones para eh, las prohibiciones que estábamos planteando. Eh, están sustentadas, pues, eh, por lo que planteamos, pues, ¿no es cierto que deberíamos ratificarnos? El Ejecutivo en su propuesta plantea la ampliación de, de excepciones eh, para toda clase de envases, de envases para alimentos. Prácticamente igual, eh, todo envase estaría permitido en los plazos que están establecidos en la ley. Se minimiza el efecto de la ley con, con este artículo. Luego está el artículo 11, existe, esto tiene relación con, con las botellas, eh, sobre todo eh, aquellas que son llenadas en caliente, hay una cierta tecnología. Eh, habíamos planteado la utilización de material reciclado para la, eh, la fabricación de estas botellas. Aquí se plantea un, un tema técnico, pues para, eh, se vuelve a poner una excepción para aquellas eh, botellas que tienen este proceso de llenado en caliente, pues que no exista ninguna prohibición. También vamos a hacer una aclaración con relación a este tema y con algún detalle. Eh, con relación al artículo 12, pues también se plantea la ratificación. Aquí hay dos temas. El uno está relacionado con que se prohíbe, ¿no es cierto?, que se entregue en forma gratuita eh, utensilios para la comida eh, que se entrega a domicilio consideramos pues, que en cualquier vivienda pues existen los utensilios necesarios con el fin eh, de poder consumir eh, comidas o alimentos a domicilio pero también aquí hay habla sobre eh, el tema de eh, prohibir la importación de material usado para que pueda incorporarse en los procesos de la industria nosotros habíamos planteado que si es que existe eh, alguna excepción, eh, después de pasar los 24 meses, pues se podría importar, pero con justificaciones, si es que existe escasez. Aquí se plantea desde la vigencia de la ley, aquí eh, cuando elaboramos la ley recordemos que hay etapas para la incorporación de, eh, de material reciclado y justamente los 24 meses sí tiene su justificación porque a partir de los 24 meses se incorpora ya una buena proporción de material reciclado. Eh, es por eso que planteamos ratificación. También habíamos planteado eh, una ratificación a la disposición general cuarta, que busca, eh, la disposición busca especialmente fortalecer las acciones sobre la responsabilidad ampliada del productor. Este fue un aporte que hicieron eh, en el Pleno de la Asamblea Nacional, eh, se incorporó este tema y la intención es clarísima: no, cito, debe existir una responsabilidad ampliada del productor, del fabricante, que es eh, eh, en todo artículo, y es por eso pues que planteamos la ratificación en el Ejecutivo. Eh, que un texto más amplio plantea ya eh, responsabilidades eh, para todos, se diluyen las responsabilidades cuando el objetivo era clarísimo, es para el productor. Yo creo que debemos mantenernos, se tiene que establecer normativa para que el productor pues, eh, asuma su responsabilidad frente a la contaminación que puede generar su producto. cuando no ha sido utilizado bien, por eso es ratificación. Eh, luego eh, también se plantea la ratificación a disposición transitoria quinta. Se considera que el plazo de 90 días es adecuado para el levantamiento de la línea base de control, tomando en cuenta que se establece eh, un plazo de 12 meses para la vigencia de las prohibiciones, lo que causaría que la mencionada línea base no esté establecida en, eh, con la suficiente anticipación. Miren, el Ejecutivo plantea para una línea base para establecer los planes 365 días, un año, es una barbaridad. Sí, eh, eh, se puede establecer la línea base en 90 días eh, se tiene información adecuada, pues, pero 365 días es extremadamente alto. Y Ya con relación a los allanamientos, pues el artículo 7 es un allanamiento de forma, se corrige más bien la redacción, se había repetido un párrafo, creo que es importante eliminarlo, y la disposición reformatoria eh, también, como allanamiento 9, también consideramos que es allanamiento, ahí se incorpora un concepto del compost, que creo que es necesario. Me voy a tener un poquito en, en algunas preocupaciones. Que hemos recibido estos días, sobre todo de la industria plástica, de la Asociación de Plásticos del Ecuador, de ACEPLAS, eh, con relación a tres, eh, al menos tres temas. Y creo que vale la pena, pues, en función de esa preocupación eh, que han realizado, pues, eh, a través de varios asambleístas y a través de, de además, eh, de oficios que nos han remitido, pues, creo que es importante revisar y siempre estaremos dispuestos a escuchar y a ver si podemos incorporarlo. O poder acoger esos, esas observaciones, pero siempre revisando el, los textos. Una primera observación que tienen eh, luego de, del informe que presentó la comisión están relacionadas con las definiciones. El Ejecutivo plantea que las definiciones deben eh, ser las mismas del INEM eh, para cumplir con, eh, con temas internacionales. Pero miren, el texto aprobado por la, la Asamblea tenía las, tiene las, las definiciones INEM, una primera definición en base. Cualquier recipiente o envoltura de tipo sanitario elaborado con materiales resistentes inocuos. Sí, eso obviamente eh, fue eh, tiene referencia a una norma técnica que está en vigencia en el Ecuador, que es el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEM, la 253. En base a cualquier recipiente o envoltura tipo sanitario elaborado con materiales resistentes inocuos. Es la misma definición que nosotros tenemos en la ley y la que aprobamos. El Ejecutivo nos plantea otra definición. Envase es todo material primario, primero ya un envase no es, no es todo material. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, el, el argumento del Ejecutivo se cae, pues eh, el, la Asamblea aprobó, ¿no es cierto?, definiciones que están sustentadas en las normas técnicas, son las mismas definiciones. Más bien el Ejecutivo incorpora definiciones que no están en la norma técnica, ¿sí?, eh, hay que ser más prolijos digamos cuando se presenten las observaciones por parte el ejecutivo aquí demuestra que no, no ha sido así pues plantea un tema y queda demostrado que en absoluto eh, se cumple con ese concepto eh, también eh, podemos revisar eh, en las mismas definiciones que el ejecutivo eh, plantea una definición de lo que es eh, digamos eh, PE eh, donde es un material pues eh, para la fabricación sobre todo de botellas pues Plantea una definición. Cuando vamos a la norma técnica, la, la, la norma, eh, la definición es diferente. Entonces, tampoco se cumple la premisa que el ejecutivo, pues, argumenta para que eh, cambiemos las definiciones. Hay otro tema que también sí nos preocupa. El ejecutivo in, incorpora nuevas definiciones: oxo degradación y oxo biodegradación. Y por un lado, incorpora nuevas definiciones que no fueron debatidas, pero sobre todo, ninguno de estos dos términos consta en ninguna parte de la ley. Entonces, no entendemos por qué incluyen estas, estas definiciones cuando en ninguna parte de la ley, en ningún artículo, eh, se habla sobre estos dos conceptos de oxodegradación y oxobiodegradación. ¿sí? Eh, no, no entendemos por qué. Y aquí me, les comentaba el tema de fondo. Nosotros definimos, eh, buscando en en literatura inter, internacional en normas eh, y en leyes eh, relacionadas pues eh, definiciones con relación al tema de biodegradable pues, biodegradable se considera eh, cuando se puede descomponer no es cierto eh, por efectos naturales digamos cualquier eh, cualquier eh, elemento en este caso los plásticos pero la definición plantea que no podrá superar los 24 meses para este proceso de biodegradación esto elimina el objetivo en definitiva como les vuelvo a repetir Cualquier material plástico puede ser biodegradable, pero claro, puede ser biodegradable en, en 400 y en 500 años. Es prácticamente el concepto de plásticos de un solo uso que justamente estamos buscando reducir, eh, perdería sentido. Este es un tema de fondo. Miren, eh, esta definición, además, por ejemplo, está en, en, en una ordenanza aprobada por el municipio de Guayaquil, pero tiene sentido definir, ¿no es cierto?, el tiempo para la biodegradación, si no, eh, pierde sentido el efecto de la ley. Por eso es que nosotros planteamos que este tema debe. Ratificarse. Con relación al tema de, de una definición, con relación a, eh, a, a reducir el uso de los plásticos de un solo uso. Recordemos que en el centro de la lámina está una pirámide. Lo más importante, ¿no es cierto?, frente a este proyecto de ley son temas de prevención. Es buscar, ¿no es cierto?, reducir el uso de materiales, de objetos que no sean necesarios. Ese es el gran principio. Luego, eh, el otro concepto, eh, digamos, en, en, en segundo puesto estaría el tema de la reutilización y por fin el tema de, del reciclaje. Pero la prioridad debe ser reducir. Y claro, eh, aquí se plantea, ¿no es cierto?, como una medida eh, para poder reducir, es que estos objetos plásticos de un solo uso, que son desechables, que se usan por pocos eh, minutos, pues tengan su costo. Esa es la señal que va a recibir el consumidor. Esa es la señal que cuando salga de mi casa yo puedo llevar una funda, una bolsa que puede reutilizarse las veces que sean necesarias y no utilizar, ¿no es cierto?, las bolsas o las fundas que son de un solo uso que me entregan en, en los supermercados porque me va, va a tener su costo. Ese es el cambio de cultura. Este es, digamos, el elemento importante, es el elemento más importante que persigue la ley para reducir el uso de de los plásticos de un solo uso, no solo fundas, sino también otros elementos. Eh, eh, vajillas, en fin. Miren, en toda la legislación internacional eh, que hemos revisado, pues este concepto está incluido, está incluido, y es el que más eh, resultado ha dado. Ahí tengo datos, ¿no es cierto? Eh, el, el tema, por ejemplo, en, en Colombia, eh, gracias a esta, a esta normativa, pues se ha reducido un 30% el uso de bolsas de plásticos, en, en España se ha reducido un 23%. Esos son los efectos que se tienen, ¿no es cierto? Eh, de, de mantener esta norma. Este es una, un tema importante. Creo que aquí eh, debemos eh, definitivamente eh, ratificarnos en este artículo porque esa es la mejor señal para reducir eh, los, los plásticos de un solo uso. Luego, con relación al tema eh, de la objeción 11, me parece que también hay preocupación por parte de la industria plástica, por parte de, de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador. Nosotros habíamos planteado. Y esto fue acordado, pues, además, eh, primero con eh, la academia, con técnicos, con la, los fabricantes de la industria del plástico, pues, de que las botellas PET pueden seguir eh, distribuyéndose en el país siempre y cuando vayan incorporando progresivamente un material reciclado. Cuando hablamos de las botellas PET se decía... Primero, en un año y medio, es decir, en 18 meses, incorpórese al menos un 5% de material reciclado. Luego, eh, planteamos el tema de, de 24 meses. Me, eh, me parece, creo que está ahí en la lámina, eh, no, no está bien, son 24 meses, pues se habla de un 15% y finalmente eh, en los 36 meses eh, se habla eh, de que tendrían que incorporar al menos un 30% para poder ser comercializadas y usadas estas botellas PET. Las botellas PET son las típicas, típicas botellas de todas las bebidas que, que conocemos, ¿no?, tiene que tener material reciclado. ¿sí? Eso se había planteado, hasta un 30% para que eh, puedan ser eh, comercializadas en el Ecuador. Y se da este plazo gradual, pues teníamos antes plazos más eh, eh, cortos, pero por el tema de la pandemia, por no afectar a la industria, pues hemos dado estos plazos con el fin de que la, la, la empresa del plástico pueda irse adecuando. Hay eh, el ejecutivo plantea una nueva excepción, eh, me refiero a aquellas botellas, eh, P botellas plásticas que en su proceso pues, son llenadas en caliente. Ahí eh, pues, eh, se plantea que estas no tengan la necesidad de incorporar material reciclado. Me dio eh, perdería un poco el efecto de la ley. Eh, la acción de, de industrias eh, de bebidas no alcohólicas del Ecuador nos ha planteado esta preocupación, eh, diciendo pues que este proceso pues, eh, es difícil porque no es posible pues conseguir eh, con material reciclado eh, conseguir, digamos, el producto en forma adecuada, que el terminado, eh, terminado sea adecuado, se generan eh, eh, cambios de color eh, y temas estéticos. Pero también yo tengo que comentarles que justamente se puso el 30% de metal reciclado, además, en 36 meses, pues porque hay estudios clarísimos en los que se dice que para estas botellas PET, para el llenado eh, en caliente, que es un proceso industrial, el estudio demostró que se puede utilizar eh, hasta un 50% de material reciclado eh, de buena calidad en botellas de llenado caliente sin afectar en forma negativa ningún rendimiento, ni ningún tema estético, ni un tema de salud, eh, ni, ni, ni la estructura propia de la botella. Eso dice, eh, digamos. Eh, los informes técnicos internacionales. Es por eso que nos planteamos ratificación. Pero vuelvo a repetir, aquí hay inquietud de la industria de plásticos, digamos, no, no debe ser un tema de fondo, pues si es que hay alguna inquietud, pues estamos dispuestos a revisar ese tema. Estos son los, los, los temas de este veto. He planteado estos tres temas importantes que han generado alguna, alguna inquietud con relación al informe que ha presentado eh, la comisión. Vuelvo a repetir, la comisión hizo un análisis técnico. Todos los argumentos que hemos planteado eh, en la objeción tienen su sustento, tienen su, su objetivo. Eh, estamos dispuestos a escuchar. Eh, creo que es importante. Lo importante es que salga una ley con equilibrio. Y yo quiero ya, eh, terminando este proceso de esta ley, pues eh, agradecer a todos ustedes, colegas legisladores. Una ley que busca, ¿no es cierto?, eh, generar una disrupción en la forma que usamos eh, los materiales, en este caso plásticos, pues no es una ley sencilla. Eh, es una ley compleja, eh, obviamente tenemos que siempre pensar en equilibrios, tenemos que hacer las cosas graduales y, y en esta ley han participado actores de diversos tipos, eh, desde instituciones del sector público, desde el Ministerio Rector, eh, la, la, los fabricantes de plásticos, la academia, siempre nos estado escuchando, hemos sacado una ley de equilibrio, creo que es una ley buena. Pero no vamos a permitir también, ¿no es cierto? Con, que con, una, con un veto pues, se busque minimizar la ley, que esta ley quede en, le en letra muestra, no estaríamos cumpliendo el objetivo. Y sobre todo, imagínense, desde todo el tiempo que hemos tenido, pues eh, cuando nos llega un veto, pues que con pequeñas cosas busca eh, anular la ley. Y creo que no es conveniente. Pero siempre vamos a estar dispuestos a escuchar. Hay las preocupaciones, dejo planteado. Agradecer a la Asociación de Plásticos del Ecuador, porque siempre han estado eh, trabajando, buscando aportar para este proyecto de ley, pues pero también tienen que entender que hay temas pues que no podemos digamos retroceder porque son temas importantes eh, eso es eh, señor presidente les agradezco a todos pues y si estoy dispuesto a escuchar yo eh, obviamente pues eh, siempre consultando con los miembros de la comisión pues tomaré alguna decisión si es que hay que modificar eh, lo propuesto por eh, o lo recomendado por la comisión muchas gracias Gracias a usted, asambleísta Albornoz. Se abre el debate. Tiene la palabra el asambleísta Luis Pachala. Hemos escuchado ahí al asambleísta César Solórzano, quien dirige esta sesión. Se abre entonces el debate respecto del informe no vinculante eh, a la objeción parcial todos, del, presidente todos, del presidente de la República, al proyecto de ley orgánica de racionalización y reducción de plásticos de un solo uso. En el uso